Vamos a dar un aplauso al Señor para recibir la palabra. Siempre he creído que la palabra del Señor se recibe con gozo, con alegría, con deseo de aprender la palabra. Estamos transmitiendo para Reforma TV, también para las emisoras, amigas que nos están transmitiendo. Quiero, por favor, búsquese en el libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, capítulo 11. Quiero desarrollar un tema en los tiempos que vamos a estar acá. Tercer jueves de cada mes, creo que cuadramos para el tercer domingo de cada mes también. Vamos a desarrollar un tema que vamos a hacer una secuencia de ello y vamos a dar una introducción, ¿ya? Y porque yo soy de los que creo, hermano, enfáticamente, encarecidamente, que la iglesia lo que necesita es enseñanza, que se enseñen verdades y que la iglesia pueda, a través de lo que se le enseñe, pueda tener una formación, producto de una información. Y que producto de esa información que le va a dar una formación, usted pueda tener un carácter o pueda llegar a tener el carácter de Jesús. Y usted pueda gozar, oído, gozar del Evangelio, vivir el Evangelio. Entonces, vamos a comenzar, por mi parte, vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es la fe. Tema que no sé cuántos temas, cuántas horas nos vamos a llevar en esto, pero yo sé que te va a edificar. Hebreos 11, el que escribe... Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Observe usted el texto, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahí tenemos el primer, o vamos a hacer la primera corrección, porque hay un tópico en el tema de la fe que tiene que ver con la fe y la esperanza. Cuando nosotros conceptualizamos lo que es fe y lo que es esperanza, aún los conceptos con sus características y sus valores, no es lo mismo. O sea, un creyente que esté esperando por fe ya no es fe, porque por fe las cosas no se esperan. Eso de que yo pongo la mano sobre mi hermana, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre mi hermana, ahora mismo en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que Dios le sanó, hermana? Eso espero, eso no es fe. Porque la fe... no tiene nada absolutamente que ver con la esperanza. La esperanza es del futuro. La fe te dice que las cosas son tuyas en el momento que las crees. Y la fe está fundamentada en cosas que ya Dios hizo, no en cosas que Dios va a hacer. ¿Ya? Y es duro, doloroso decir que el lenguaje, la fe es un lenguaje que la iglesia debe conocerlo, debe aprender a hablarlo, a vivirlo, a accionarlo, a caminarlo, para que pues por ende se puedan dar los resultados positivos en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Entonces dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. En sí deberíamos de expresar, es pues la fe, la certeza de lo que veníamos esperando, no de lo que seguimos esperando, sino de lo que veníamos esperando, y que cuando lo creemos o depositamos nuestra fe en promesas o bendiciones que están establecidas en la palabra, que es nuestro legado, que es nuestra herencia, entonces eso deja de ser esperanza porque ya es fe, ¿eh? Es mío. Es un título de propiedad que me dice que las cosas son mías. Dice pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Óigame, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Que el término palabra es por la remata, derivado de rema, que es una palabra específica y determinante cargada de fe. Dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, oído, fue hecho de lo que no se veía. No dice de lo que no existía, dice de lo que no se veía, no dice de lo que no existía. Hay un tópico que usted también va a aprender en este seminario que vamos a estar dando, desarrollando, que tiene que ver con la fe y la presunción. Mucha presunción en la iglesia, y que se ha filtrado en la iglesia y se ha confundido mucho con lo que es fe, y la fe no tiene nada que ver con la presunción. Entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 6, presta atención, verso 6 dice, pero sin fe es imposible. Observe esto, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, o sea, es un requisito sine qua non. Son cosas, esto es algo que usted no lo puede pasar por alto. O sea, el vivir en fe no es una opción, es nuestra única opción.
El vivir en fe es un requisito sine qua non para usted poder ver y alcanzar, para poder ver la gloria de Dios y poder mantenerse firme ante los ataques más difíciles en la vida. Y es un requisito sine qua non para agradar a Dios. Si usted no vive en fe, usted no agrada a Dios. ¿Ya? Yo sé. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Óigase el término necesario del griego, que tiene que ver con algo que es absoluto. No hay forma de cómo conseguirlo si no es así. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador, oído, de los que le buscan. ¿De los que le buscan en qué? En fe. De los que le buscan en fe. Ahora, observe esto que le vamos a enseñar, vamos a desarrollar. Primero, la importancia. Eso es importante. A mí me sacude un poco el espíritu cuando alguien te demanda algo, pero no te enseña a vivir eso que te está demandando. O sea, no es subirse a un púlpito y decirle a un pueblo que vivan en fe. Es enseñarle a un pueblo qué es fe. Es que un pueblo pueda conocer en una forma precisa, oigo, y concisa, lo que es el lenguaje de la fe. Y hay un principio que está establecido en la palabra. Yo siempre lo he dicho, siempre lo he enseñado, siempre lo expreso al comienzo de los seminarios que doy, porque es importante que la gente pueda entender y captar y agarrar y tomar esto. Principio que te enseña que nosotros nunca, jamás y nunca, nosotros podemos aplicar lo que no conocemos, y nunca podemos conocer lo que no tenemos. O sea, lo importante de esto no es tener, sino conocer. Y lo importante no es conocer, sino aplicar. Mi pregunta es: ¿cómo puede un creyente vivir, caminar, accionar, hacer de la fe un estilo de vida si no conoce lo que es fe, aun cuando tenga la fe como arma espiritual o como fruto del espíritu o como don espiritual? Repito, ¿cómo puede un creyente vivir una vida en fe? Y de allí el error en la iglesia, donde se ha metido la fe, o donde se ha metido la presunción por la fe, donde nuestras iglesias, analizando yo el tema de la fe, por cierto, escribí un libro que está en el mercado que se llama La fe, un estilo de vida. Y analizando lo que es fe, tuve 7 años escribiendo fe, 14 años estoy estudiando fe y 7 años escribiendo fe, para sacar un libro al mercado. Y me di cuenta, hermano, que en nuestras iglesias hay mucha presunción, positivismo, cibernética, yoga, ciencia cristiana. Tenemos mucho poder trascendental en la iglesia que se ha confundido y se ha filtrado por la fe. Y por eso tenemos creyentes, oído lo que me están sintonizando ahora a través de la televisión, creyentes que ellos murieron creyendo que creían y nunca recibieron lo prometido, o nunca recibieron a lo que supuestamente ellos creían que estaban creyendo, en la redundancia. ¿Por qué? Porque Dios honra cuando tú entiendes lo que es el lenguaje de la fe y tú caminas en fe cumpliendo con los principios de ella. No es que tú vivas una vida supuestamente en fe, creyendo que es fe lo que estás viviendo, y cuando vas al punto de vista teológico te das cuenta que no tiene nada de comparación con lo que tú estás viendo en cuanto a la fe se refiere. Nada. De allí vuelvo a repetir, de gentes que murieron creyendo y nunca recibieron, porque creían que estaban creyendo y no creyeron nada. Entonces, por esto es necesario que yo pueda conocer. De aquí la importancia de la maestría, la importancia de tener maestros, la importancia de tener pastores que le dediquen tiempo al ministerio, que dejen de gerenciar, en el sentido sano lo digo, y que entiendan que son llamados a perfeccionar a los santos. Como los 5 ministerios somos llamados a perfeccionar a los santos. Uno de los canales de los agentes que Dios tiene, o un agente, el único agente que Dios tiene para perfeccionar a los santos es el Espíritu Santo.
Pero el Espíritu Santo tiene tres canales, que son la palabra, los dones ministeriales y los dones espirituales. Bueno, nosotros como ministros tenemos la responsabilidad delante de Dios, oído, y tenemos la responsabilidad delante de usted como creyente, como feligrés. Y usted tiene el derecho de que nosotros como ministro le demos la información para que usted tenga una formación, para que usted tenga un carácter de acuerdo al carácter de Jesús. Y no estar perdiendo ni jugando al evangelio, sino ni estar jugando al predicador, sino que cuando te sientes, cuando te pares acá, la gente que está sentada allá digan: wow, ¿quién va a enseñar? Bueno, va a enseñar Pedrito Pérez. Me gusta ir, me voy a sentar, porque cuando ese hombre se para, él va a enseñar, no pierde tiempo. Y ahí tenemos el principio. El principio te dice que usted nunca puede aplicar lo que usted no conoce, y nunca usted puede conocer lo que usted no tiene. Pablo dijo: en parte conocemos y en parte que profetizamos. ¿Por qué profetizamos en parte? Porque es que en parte conocemos, no podemos ir más allá de lo que conocemos. Son principios sin ecuanón, está en la Biblia. Jesús le dijo a Nicodemo, óigame, Jesús, el Verbo encarnado, estaba en claro que nunca él podía, como Jesús, como ser humano, como el hombre en la tierra, nunca él como Jesús podía ir más allá de lo que él no conocía. Él lo sabía. Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, de lo que sabemos hablamos, y de lo que conocemos testificamos. ¿Por qué testificamos y hablamos de lo que conocemos y lo que sabemos? Porque no podemos ir más allá de lo que conocemos y lo que sabemos. Es un principio sin ecuanón. La ignorancia, hermano, la ignorancia. Alguien dijo que el aprender cuesta, pero la ignorancia se paga caro. Óigase, el aprender cuesta, pero la ignorancia se paga caro. ¿Usted oye? Es más fácil dominar a un pueblo o a una nación bajo la ignorancia que bajo las armas, dijo alguien. Porque mientras tú más ignoras, así más inútil. Perdone usted la expresión. Mientras más ignora, más inútil tú eres. Y ese es el problema grave. No es en todas nuestras congregaciones. Pero donde yo no he estado, donde yo no he representado a Venezuela, en diferentes países he estado, he dado convenciones, 15, 20 mil personas, he estado en diferentes países y he representado a Venezuela, y me he conseguido con este denominador común: la ignorancia, la falta de conocimiento en un pueblo. Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido, óigame, porque le faltó conocimiento. Fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Isaías 5:13 dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. O sea, si usted analiza, usted ata los dos textos, si usted arrima los dos pasajes que acabamos ahora de nombrar, usted se va a dar cuenta que la ignorancia produce cautiverio y destrucción. Las dos cosas produce. ¿Qué produce la ignorancia? Cautiverio y destrucción. En contraste a eso, razón tiene Jesús cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. ¿Por qué? Porque lo único que puede el pueblo sacar de la ignorancia, darle triunfo, que el pueblo pueda vivir una vida de victoria, de poder, de dominio, de autoridad, de fuerza, de señorío, 24 horas al día, es que la iglesia conozca su legado, su heredad, que la iglesia pueda tener una identidad, que somos, que tenemos, que podemos en Cristo Jesús. Es impresionante conocer gentes en nuestras iglesias, tener gentes en nuestras congregaciones que fueron lavados por la sangre de Cristo. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Son hijos de Dios y no tienen una identidad, porque no saben qué son, qué tienen y qué ponen en Cristo Jesús. Y de allí la vida que viven, de allí cómo viven. No estamos para esto. Mire, conoceréis, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. La falta de conocimiento, esto es dolor decirlo, pero esto es una verdad que hay que decirla. La falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás está usando para tratar de destruir la iglesia.
Óigame, y además de ser un elemento de cooperación, lo está usando como un arma, como un arma. Por eso cuando usted analiza la armadura de Dios para el creyente, que Pablo la presenta en el libro de los Efesios 6, usted se va a dar cuenta que entre las armas que se le dio a la iglesia está la verdad. Dice, ceñidos con la verdad. Ceñidos con la verdad. Que el ceñirse con la verdad tiene que ver con conocer las verdades de Dios, las realidades de Dios, para salir de la ignorancia. Jesús dijo, repito, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Donde no hay libertad es porque no está la verdad. Donde no está la verdad es porque no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento es porque no hay visión. Donde no hay visión es porque no hay iluminación. Donde no hay iluminación es porque no hay revelación. Y donde no hay revelación es porque no está la palabra. Porque la palabra produce la revelación. La revelación, la iluminación, la iluminación, visión. La visión es el conocimiento. El conocimiento es la verdad y la verdad te hace libre. Son verdades que están, y lo dice la Biblia, está escrito. De allí la importancia de conocer la fe en todas sus extensiones para vivir en ella. En todas sus extensiones. Yo le pregunté a un creyente, hermano, ¿qué es fe? Esto es cuestión de hacer un censo. Hágase usted un censo y pregunte creyente sobre creyente, creyente sobre creyente. Pregunte, ¿qué es fe? ¿Cuáles son los pasos de la fe? Háblame de la diferencia entre la fe y la esperanza. Háblame de la fe y el futuro. Háblame lo que es promesa y lo que son bendiciones. Háblame lo que son verdades trascendentales, verdades circunstanciales, para depositar fe en una de ellas, no en todas de ellas dos. En una solamente cabe la fe. Háblame el carácter de la fe. Háblame de la fe como fruto. Háblame de la fe como don. Háblame de la fe como salvación. Subió un hombre al púlpito y dijo, yo voy a hablar esta noche acerca de las tres feces. Yo voy a hablar esta noche acerca de las tres feces. Y yo estoy sentado en el frente, ¿por qué está diciendo? No hay tres feces, la fe es una sola. La fe es una sola en sustancias y en naturaleza. La fe es una sola, que son diferentes en operaciones. Es otra cosa, diferentes en operaciones. Una cosa es ver la fe para salvación en operación. Otra cosa es ver la fe como fruto en la manifestación del don, del carisma, de la naturaleza de Dios en nosotros, corrijo, de la naturaleza de Dios en nosotros, producto de nuevo nacimiento. Y otra cosa es ver la fe como don espiritual del carisma de Dios en nosotros, manifestado, diferente en manifestaciones, pero en naturalezas, y son las mismas. Usted hace un censo y pregunta, ¿qué es fe? No, yo no sé qué fe, maestro. Impresionante, monstruoso. Esto es algo, hermano, no es aceptable, inadmisible. No cabe en la mente de gentes, oído, hermano, que son creyentes. Porque es impresionante decirlo, que la iglesia evangélica está llena de creyentes incrédulos. Pero uno, porque son incrédulos, simple y llanamente porque no saben lo que es fe. ¿Cómo pueden vivir en lo que no saben? ¿Aló? ¿Están acá o se fueron? ¿Cómo pueden vivir en lo que no saben? ¿De qué te estoy hablando, hermano? Te estoy hablando de un lenguaje que me libró a mí de una enfermedad que para la ciencia médica no tiene cura. Te estoy hablando de un lenguaje que tuve que aprender a vivirlo. Que tuve que aprenderlo para vivirlo, para caminarlo, para accionarlo, para actuarlo. Porque quizás ahora en este momento lo que me están escuchando a través de la, lo que nos están sintonizando a través de la televisión, bueno, el mensaje es bueno, gloria a Dios a su nombre, gloria a Dios usa al hombre, todo lo demás. Pero va a llegar el momento, no soy el profeta del desastre. Indiscutiblemente por algo se te dio la fe como armas, por algo se te dio, porque Dios sabe que van a llegar momentos, conflictos difíciles en la vida, que solamente los puedes librar es por fe, nada más. Solamente por fe. Y tú vas a tomar el arma de la fe, esa arma que se te dio, ese escudo, lo vas a tomar cuando tú sepas lo que es fe. De allí el término vestirse. ¿Se acuerda que Pablo dice vestidos con la armadura de Dios? Y cuando yo analizo el término vestirse desde el punto de vista etimológico,
El término vestirse no solamente tiene que ver con lo accesivo, sino con lo conocitivo y lo aplicativo. O sea, ¿puede un creyente decir que tiene acceso a las armas? Claro que sí, todos tenemos acceso a ellas. Son nuestras, es nuestro arsenal. Cristo muere y resucita y se sienta a la diestra del Padre y no nos deja inermes, nos deja con armas. Y entre las armas está la fe. Entonces tenemos acceso a ellas. Gloria a Dios, sí tenemos acceso. Está bien, no negamos esa verdad. Pero ¿puede usted decir que está vestido con ella? Para poder decir que estoy vestido con la armadura de Dios, yo primero tengo que conocer cada una de esas armas. Cada una. Y después de conocerlas, aplicarlas, vivirlas, accionarlas, entonces yo puedo decir que estoy vestido con ella. Si al caso vamos, la iglesia está desarmada en el sentido de que no conoce las armas. Y si no conoce las armas, ¿cómo las puede accionar? ¿Cómo puede caminar en ellas? De ahí es que perdemos batallas sobre batallas, conflictos sobre conflictos. Y de allí la vida que estamos, el evangelio que vivimos. Porque la ignorancia es un elemento de cooperación, repito, que Satanás usa como armas para tratar de destruir la iglesia. Pero la verdad es un arma que Dios te dio para contrarrestar al diablo en esa área, en la ignorancia. Entonces, de allí el tema de la fe, vamos a desarrollarlo, vamos a estudiar esto, a conocer esto. Porque repito, hermano, vino momentos difíciles en la vida. Yo fui libre de una, yo no estoy hablando cosas que no viví. Yo estoy hablando cosas que tuve que aprender y cosas que tuve que vivir. Yo fui diagnosticado de una enfermedad incurable. Para la ciencia médica la enfermedad no tenía cura. No tenía cura, tenía tiempos de vida, me dieron tiempos de vida. ¿Hacen qué tiempo hace eso? Eso hace 19 años que me diagnosticaron la enfermedad, 19 años. Hoy en día la enfermedad no está, no se mantiene, la enfermedad no logró avanzar. Tuve los síntomas de ella, luché en contra de síntomas, luché, hermano, en contra de espíritu de muerte. Yo luché en contra de todas las cosas negativas que pudieron venir a mí. Y fui libre de esa enfermedad, ¿producto de qué? ¿Que soy el superhombre? ¿Producto de qué? No. Producto, hermano, de que aunque era débil en lo que estaba pasando, me sostuvo, fue la fe que deposité en la palabra de Dios. Pero con la diferencia que entendí lo que es fe, porque Dios me dijo, siéntate que te voy a enseñar lo que es fe. Porque si tú no aprendes lo que es fe, no puedes vivir en ella y te vas a morir creyendo que estás creyendo. Y yo solamente voy a honrar lo que es fe. No lo que tú crees que sea fe. Te habla el maestro José Briceño para hacerte una cordial invitación para que formes parte del alumnado en la Escuela de Formación y Capacitación Teológica Jesús Soberano Señor. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Esta escuela está ubicada en las instalaciones de la iglesia Camino al Cielo. Su dirección, Quinta Avenida con Calle México, sector Pérez Bonal de Catia, a 200 metros de la estación del metro de Pérez Bonal. Dios te bendiga. Y vienen cosas impresionantes. Yo creo, hermano, que usted ha sido llamado por Dios para cosas impresionantes. Dice amén a eso. Para cosas impresionantes. Yo lo creo. Yo creo que Dios es un Dios de propósito. Yo creo en eso. Yo no creo que Dios te llamó a ti para que pases 20, 25, 30 años sentado en una iglesia aplaudiendo y cantando coritos. Yo no creo en eso. Yo creo en que Dios es un Dios de objetivos, de propósitos. Que Dios te llamó a hacer cosas grandes. Dios te llamó a conmover las naciones, a sacudir un mundo. Oiga lo que me escuchan, lo que me están viendo a través de la televisión, a sacudir un mundo. Nos llamó a eso. Así como tuvo el llamado a los discípulos, dice, ¿quiénes son estos que trastornan las naciones y conmueven al mundo? ¿Quiénes son estos? 12 lo hicieron, ¿ahora cuántos somos? Somos más de 12, tenemos el mismo Espíritu, el mismo Cristo, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Pero tenemos la misma fe, sí tenemos la misma fe, pero conocemos la fe como la conocieron ellos. Jesús
me impresiona cuando estudié, cuando dice autor y consumador de la fe, me impresiona cuando estudié eso. Cuando dice autor y consumador, el lenguaje más sentido es el que comenzó las cosas por fe y el que las terminó por fe. El que tuvo que aprender el lenguaje de la fe para caminar en fe, vivir en fe. Jesús todo lo hizo por fe. El hecho de que haya dicho en la cruz del Calvario, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, eso es una expresión que te dice que Jesús murió en fe. Porque no sabía cuál era su destino. De Dios depende la vida de Jesús. De la muerte en adelante depende la vida de Dios. La vida de Jesús dependía de Dios. Pues en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque de aquí para adelante yo no sé lo que viene. Todo lo accionó en fe, todo lo caminó en fe. Todos los milagros se dieron por fe. En la palabra de su Padre y un espíritu que estaba en él. Todo fue el autor, el que comenzó, el que le dio inicio y el que terminó todas las cosas por fe. Y nos hace un llamado a nosotros a vivir en fe igual. 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 ¿Cuáles son los motivos para vivir en fe? Maestro, ¿por qué yo debo vivir en fe? Porque una pregunta que yo le hice a Dios, Señor, ¿por qué? O sea, yo quiero que tú me des razones. ¿Por qué yo debo vivir en fe? Dámelas. Dámelas. Primero, es un llamado de Dios. ¿Usted se ha leído Hebreos 12:1? Cuando dice, y teniendo en derredor, oiga lo que viene, y teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Se acuerda eso? Y corramos con paciencia la carrera de la fe. Cuando usted analiza ese pasaje 12, Hebreos 12, a nosotros siempre nos enseñaron que los testigos de lo que está hablando Hebreos 12 es el mundo que nos rodea, los ángeles que nos están viendo. Hermano, tenemos una nube de testigos que nos está viendo, el mundo, el mundano, y los ángeles que nos ven. Cuando usted analiza bien Hebreos 12, el que escribe solamente está haciendo referencia como testigo a los hombres y mujeres que vivieron en fe, que están nombrados en el capítulo 11. O sea, que el que presta atención, el que está escribiendo nos visualiza a nosotros como en un estadio. Oído que lo voy a dar de testimonio, que esto fue algo real que sucedió. Esto no me lo estoy inventando yo. El que escribe nos está visualizando a nosotros como en un gran estadio, donde estamos corriendo una carrera, porque es un llamado de Dios. El vivir en fe no es una opción, es nuestra única opción. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que escribe nos está viendo como en un gran estadio, hermano, donde estamos corriendo una carrera de la fe. Pero en las gradas, ubíquese por favor, en las gradas están sentados todos los hombres y mujeres nombrados en el capítulo 11 que te están aplaudiendo y te están dando testimonio que corras la carrera de la fe, porque ellos la corrieron y a ellos les resultó. Porque Dios no miente, porque Dios no falla. ¿Aló? Te están diciendo, corre porque Dios no miente, Dios no falla. ¡Hazlo! Te son testigos. Hombres y mujeres, hermanos, que corrieron y les resultó. Yo daba un mensaje, este mensaje, y yo di como ejemplo esto, que es el testimonio. Yo decía, Si aquí hay una mujer que no ha podido tener hijos todavía en el tiempo que tiene de casada, yo le voy a decir algo ahora, y esto va con los que me sintonizan a través de la televisión, esto va con los que me escuchan a través de la radio. Escuche bien. Si aquí hay una mujer, decía yo, que en su tiempo de casada anhela tener un hijo y no ha podido, déjeme decirle por el Espíritu
Y oiga esta palabra, tome, llévesela, cómasela, actúela, camínela, es suya. Esto es un rema de Dios para ti. Corra la carrera de la fe. Póngase la mano en su vientre y ministrese. Y diga que la herencia de Jehová son tus hijos. Y diga que no hay mujer que aborte en tu tierra. Y corra la carrera. Si en un momento tú pretendes desmayar en esa carrera, mira las gradas, que hay una Sara que está aplaudiendo y te está diciendo: no dejes de correr, porque por fe yo tuve a Isaac. Aló. No dejes de correr. ¡Corre! ¡Corre, corre! No desmayes, no dejes de correr, porque por fe yo tuve a Isaac. Y esa mujer a la edad no tenía, ya se le había ido la costumbre de las mujeres en plena menopausia, totalmente. Abraham ya casi como muerto, dice la Biblia. Impotente, usted entiende lo que le quiero decir. Con una impotencia que se lo llevaba. Creyeron a Dios una palabra. Le creyeron a Dios. Caminaron en la palabra que Dios le dio. Creyeron y dice que la fe le fue contada por justicia. 25 años después que Dios habla con Abraham, que le promete a Isaac, nace Isaac, 25 años después. O sea que Abraham y Sara tuvieron 25 años corriendo la carrera. Y ese Abraham y esa Sara están sentadas en las gradas diciéndote: no desmayes. Es que tengo 2 meses creyendo. Sigue. Mantente en fe. Mantente creyendo. No desmayes. Lo importante no es creer, lo importante es mantenerse en fe, mantenerse caminando, creyendo que Dios no miente, creyendo que Dios es la verdad, creyendo que Dios nunca ha fallado, creyendo que el problema puede ser grande, la situación económica difícil puede ser grande, la enfermedad puede ser grande, el ataque puede ser grande, pero que más grande es Dios para resolver todos esos problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Creyendo, manteniéndose. Si crees, verás mi gloria. Si crees, verás mi gloria. Eso le dijo Jesús a María y a Marta. Si crees, verás mi gloria. Mantenerse. Ese es el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe no es: tengo 2 meses creyendo. Esto como que no funciona. Esto como que no se va a dar. Esto como que no es para mí. Esto es para todos nosotros. El problema es que tienes un enemigo. No uno, tienes varios. Tienes los sentidos. Tienes tu alma. Tienes al diablo, tienes las circunstancias que te rodean, tienes un mundo, hermano, que está en contra y que te está haciendo oposición a lo que tú estás creyendo. Es vivir en fe, oído, vivir en fe es correr una carrera a sotavento, es correr una carrera en contra de un viento. Vivir en fe no es montarse en una patineta o en patines y dejarse rodar por una montaña. ¿Qué voy yo en fe? Vivir en fe no es fácil. No te voy a decir que es fácil vivir en fe. No es fácil. No es fácil pensar en la muerte cuando el médico te dice que te vas a morir, que tienes 2 meses de vida. No es fácil pensar en vida cuando te dicen que tienes muerte. No es fácil pensar en salud cuando los síntomas se te están reventando, el corazón se te revienta. Hermano, se te está viniendo todo encima. Todo lo que el médico te dijo se te viene encima. Lo que estás sintiendo. No es fácil vivir en contra de los sentidos, pero se puede. Se puede, se puede. Porque si creemos, veremos su gloria. Yo vi la gloria de Dios. Porque creí. Es un llamado. ¿Qué le dice Dios en hebreo, hermana? Dios en hebreo le está diciendo: yo necesito que tú corras como ellos corrieron. Que tú te mantengas como ellos se mantienen y se mantuvieron. No sé si usted sabía, hermano, y lo dice la Biblia, que hubo gentes que dejaron de alcanzar lo prometido o las promesas de Dios porque no añadieron paciencia a sus promesas, a su fe. O sea, lo importante no es tener fe, lo importante es permanecer creyendo hasta que se manifieste el milagro.
Pero es un llamado. Es un llamado, como dice, sé santo, ¿por qué? Sé santo porque yo soy santo. De la misma forma que Dios te llama a ser santo, Dios te llama a vivir en fe. No tienes otra opción. Es un requisito sine qua non. Yo le doy gracias a Dios por las misericordias. Gracias a Dios por sus misericordias. Porque muchas de las cosas que hemos alcanzado nosotros, que no las hemos alcanzado por fe, las hemos alcanzado por las misericordias de Dios, que se manifestaron producto de la fe que otros tuvieron para orar por nosotros. ¿Aló? ¿Aló? Yo le doy gracias a Dios por las ancianas de la iglesia. Siempre que yo veo a mi hermana, siempre, hermano, usted se puede parar y decirle a todo el mundo, esto es un mentiroso, maestro. Siempre que veo a mi hermana, que le doy un beso en la oración, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Porque Dios ha levantado un cuerpo de ancianos, de ancianos de edad, de mujeres y hombres, hermano, que lo de ellos es orar. Y que gracias a Dios por ello nosotros estamos donde estamos. Porque muchas veces no es la fe que nosotros tenemos en Dios la que Dios honra, sino es la fe que ellos depositan en la oración que hacen por nosotros, y las misericordias de Dios nos alcanzan. Gracias a Dios por ellas. Gracias a Dios por estas ancianas. Cada vez que veo a mi hermana le digo, ore por mí, ore por mí. Y le digo, oren por mí. Siempre me dicen, estoy orando, maestro. No, no, pero yo no quiero que oren como otros. ¿Cómo ora usted? Bueno, yo le digo a Dios, bendice a los predicadores. No, 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 no. Yo no quiero que ore así. Yo quiero que le diga, Señor, bendice al maestro Briseño. Guárdalo, cuide a ese negro feo, Señor. Protégelo, bendícelo. Porque ¿cómo nos sostienen las oraciones de nuestras ancianas? Por misericordia se activan, producto de la fe que ustedes depositan en la oración que hicieron por nosotros, y no de la fe que nosotros tenemos. Gracias a Dios por la misericordia. Gracias a Dios por las ancianas que oran. La fe es parte de la naturaleza de Dios. Motivos para vivir en fe. La fe es parte de la naturaleza de Dios. El no vivir, óigame, el no vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es. ¿Usted me oye? El no vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es. Punto. Se lo voy a decir de esta forma para que lo agarréis. El Señor me dijo a mí, tú no sabías, Briseño, que vivir una vida en temores, en dudas y en ansiedades es como vivir en adulterio y en fornicación. ¿Sabías eso? Señor, sí. Yo no entiendo ese lenguaje de Dios adaptándose al mío, porque lo entiende todo. Pero yo no entiendo cómo es que tú te guardas de llevarte una mujer y mancillar con ella en un hotel, que está bien que te guardes y que te cuides, eso está bueno hacerlo. Pero no entiendo cómo te guardas de esto, que está bien que lo hagas, porque sabes que me ofende a mí, que no me agrada. Y no entiendo por qué no te cuidas de vivir en temores, en dudas, en ansiedades, si es lo mismo. ¿Sabías tú que vivir en temores, en dudas y en ansiedades es como llevarse una mujer para un hotel? Aló, están acá, porque los que viven conforme a la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Vivir en la carne es vivir en ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Son lo que se conocen como verdades paralelas. Te voy a dar un ejemplo para que me agarréis. Porque el pecado de rebeldía es como el pecado de adivinación. ¿Lo agarra? Porque, para, verdades paralelas. Porque el pecado de rebeldía es como el pecado de adivinación. O sea, hay gente que en la iglesia tenemos unos cuantos brujos. ¿Aló? ¿Aló? Tenemos unos cuantos brujos. ¿Por qué? Porque
Hermano, yo reprendo al diablo. Visitarle un brujo, no. Yo nunca visitaría un brujo. Reprendo al diablo. Pero ¿por qué te rebelas? No es lo mismo. ¿Por qué no te sujetas a las autoridades? ¿Por qué haces lo que te da la gana en la iglesia? ¿Por qué no entiendes que en la iglesia hay principios de autoridad que tienes que respetar? ¿Por qué no entiendes eso? ¿Por qué quebrantas todos los principios sabidos y por haber de autoridad? ¿Por qué lo haces? ¿No sabías que el hacerlo es como consultar a un brujo? ¿Aló? ¿No sabías que hacerlo es como ir a los hechiceros? Son verdades que paralelas. Lo mismo está pasando acá. El vivir en temores, en dudas, en ansiedades es como vivir en adulterio y fornicación. ¿Por qué? Porque los que viven conforme a la carne no pueden ¿qué? Dígalo conmigo. ¿Los que viven conforme a la carne no pueden? Dígalo duro. ¿Los que viven conforme a la carne no pueden? ¿Los que viven conforme a la carne no pueden? ¿Sin fe es imposible? Lo mismo. Es lo mismo, lo mismo. Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, lo mismo. O sea que vivir una vida en temores, en dudas, en ansiedades, es vivir en contra de lo que Él es. El pecado Dios no lo juzga por lo que tú haces. Dios juzga el pecado. Una de las cosas por las cuales Dios juzga el pecado es por el motivo del corazón. Y segundo, cómo tú estás haciendo lo que Él no le agrada que tú hagas. Estás cerrando el blanco. Y si al caso vamos, la iglesia está llena de creyentes incrédulos. O sea, ¿cómo se las arregla el creyente para ser incrédulos? No lo sé. Primero, es un llamado de Dios. Segundo, es parte de su naturaleza. Y todo lo que usted haga que esté en contra de lo que Él es, de lo que Él ha dicho y de lo que Él ha hecho, te condena. No estoy hablando que te lleva al infierno. Te condena. Te cercena. Te es contado como pecado ante Dios. Y está bien que usted se cuide de hacer una cosa, pero cuídese de hacer esta también. Por eso es que Dios anda buscando hombres y mujeres ¿de qué? De fe. Hombres que le crean. Blanco y negro, como está escrito. Me acuerdo una palabra que Dios me dio y con esto nos vamos. Dios me dijo esta palabra: nunca se le olvide esta verdad. Llévesela en su espíritu, cómasela, digérela, actúela, camínela. Los que me están viendo a través de la televisión, escucha esta palabra. Dios me dijo esto: una palabra que yo te dé, nunca opines ni cuestiones. Ante una palabra que yo te dé, nunca, ni lo opines ni cuestiones, solamente créeme. Aunque no entiendas, créeme. Aunque no comprendas, créeme. Aunque te parezca paradójico, créeme. Aunque te parezca una locura, créeme. Job dijo: no entiendo lo de la casa, no entiendo lo del ganado, no entiendo lo del fuego del cielo, no entiendo la muerte de mis hijos, no entiendo lo de esta enfermedad en mi cuerpo, no entiendo lo de mis soledades, no entiendo la rebeldía de una mujer. Yo no entiendo nada de estas cosas. Una sola cosa sé: que mi Redentor vive. Aló. Yes. Yes. Una sola cosa sé: que mi Redentor vive. Porque ante la palabra que Dios da, ni se opina ni se cuestiona, solamente se cree. Se cree, se cree. Y le digo: todo lo que usted está viendo acá es producto de la fe de un hombre que creyó a Dios. Dios le dijo a Andrés Noguera, esto se lo dijo Dios a mi pastor, a Andrés Noguera se lo dijo: dos hombres salieron, dos hombres tienen semilla para sembrar. Uno esperó que lloviera para sembrar y otro fue y sembró aunque no había lluvia. ¿Cuál de los dos creyeron?
y le dice a Andrés Noguera en su oración: Señor, el que sembró sin haber lluvia, ese eres tú. Aun cuando no veas nada, siembra. Aun cuando no veas nada, da el paso. Yo quiero que tú obres y camines y creas lo que yo te llamé a hacer. Abre la televisión. Esto que usted ve acá es producto de la fe de un hombre. De un hombre que creyó. Las ovejas se mueren de sed en pleno desierto. El ganado, camellos, todos se mueren. Los hombres se mueren todos. Y el profeta va a Dios y ora. Y le dice: Dios, en pleno desierto, abre cisternas. Usted me está oyendo, abre cisternas. No estoy hablando, hermano, de huequitos. Estoy hablando de cisternas. ¿Dónde? En pleno desierto. Pero si la gente se me está muriendo de sed, Señor, os voy a poner a abrir un hoyo. Abre cisternas. Porque tú no ves viento. No verás nube. ¿Por qué el lenguaje de Dios es así? No verás viento, no verás nube. Porque el viento empuja la nube trae el agua. Y dice: no verás viento, no verás nube, pero el agua que necesitas mañana la tendrás. Solo quiero que me creas y manda abrir cisternas. Y todo el pueblo salió y abrió cisterna en pleno desierto. Y el otro día cuando se levantaron, óigame, la tierra estaba totalmente seca, pero las cisternas estaban llenas. Y bebieron los animales, los camellos, y bebieron todos, y el pueblo no murió de sed. Porque cuando Dios da una palabra y tú lo crees, Dios cumple lo que dice. Solamente créele. Amén. Denle un aplauso al Señor. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.